brain. Prisión repentina. ¡Ah, novato! El oficial más antiguo siempre obtiene las espolvoreadas. Oh. ¡Emergencia! ¡Que alguien venga acá rápido! Señora Manson, salga de la radio. Está interrumpiendo asuntos policiales muy importantes. ¡Asuntos policiales, mi corsé! Están estacionados en el mercado de cupones atiborrándose de donas. La policía come. ¡Vengan rápido antes de que llame a los bomberos o a los marines! ¡Andando! Jalea de limón, mi favorita. Aquí, la patrulla 12. Necesitamos apoyo para un 10-15, un 15-10 o un 10 algo o lo que sea. Tú solo dile que tenemos un koala armado que tomó de rehén a una sandía. Falsa alarma. Es solo un 10 CGL. Otra llamada del chico con el gato loco, el niño Burton Berger. ¿Qué rayos? Oficial Hoffelman, ¿qué está pasando? ¡Yo le diré lo que está pasando! ¡Mire mi jardín! ¡Al fin meterán a la cárcel a estos vándalos! ¿Qué? ¡Coop! ¡No fui yo, papá! Está bien, chicos. Díganos qué pasó. Está bien, está bien. Uno a la vez. El gato de mi hermana no es un gato. Es una malvada criatura que quiere dominar la tierra. ¡Tiene que creerme! Coop, los buenos policías no quieren saber de nuestro gato. Dennis, tú eres un chico sensato. Ahórranos las historias alocadas y dinos qué pasó. Bien, oficial. Coop me estaba ayudando con mi ruta del periódico y... éramos las únicas personas despiertas en todo el planeta. Estos volantes convencerán a todos de que no soy un chico gato loco y que es el gato el que es un malvado. No lo sé. Esto va contra toda regla del manual del repartidor de periódicos. ¡Oh, sí! ¿Y qué dice el manual sobre invasiones extraterrestres? Pero pronto, Coop y yo descubrimos que no estábamos tan solos como pensábamos. ¿Qué fue eso? ¡Vamos, deprisa! ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? Definitivamente no estamos solos. ¡Ah, melocotón peludo! ¿Cuánto tiempo vamos a escucharlos? ¡Pónganlos a la sombra y pierdan la llave! Ve al grano, Dennis. Había tanta niebla que no podías ver el periódico frente a tu cara. No había ni un alma a la vista. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, señor Chipowski! Bueno, tal vez sí hay una. Por un momento creí... ¡Se acabó! Llamemos a los de tu ruta y que recojan sus periódicos en tu casa. No. Juré solemnemente repartir periódicos con lluvia, agua, nieve y monstruos. Y eso es lo que voy a hacer. Hay algo maligno allá afuera, Dennis. Algo que no quiere que se entreguen estos periódicos. ¡Mira, Dennis! ¡Nos está alcanzando! ¡No sabría decirlo! ¡No puedo ver! ¡Esto no es bueno! ¡Dennis! ¡Oh, cielo! ¡Resiste, Coop! ¡Dennis! ¡Oh! ¡Oh!
¡Es la invasión de los gatos extraterrestres! ¡Parece furioso! ¡Dime que esos son los buenos! ¡Controle ese oficial miedoso! Denise, ¿estás seguro de que eso fue lo que pasó? ¡Es cierto! Un comando blasto del Capitán Blasteroide nunca miente. Sí, excepto por la parte en la que soy un miedoso. Eso puede ser como pasó en Tontolandia, pero... nosotros tenemos la historia real. Muéstrales, Harley. Sí, tenemos la prueba. Ahora verán la verdadera historia. Soy Lombrius el Deslizante. Mírenme y tiemblen débiles vertebrados. ¿Lo tienes? Lo tengo, hermano. Ahora vamos a filmar la escena donde Lombrius combate contra el gorrión gigante. Digo, el sujeto malvado de arriba. ¿Qué fue eso? Oye, mírame. Soy la primera persona en el mundo en leer las historietas de hoy. Creo que alguien quiere leerlas antes que yo. ¡Ay! ¡Extraterrestre! ¡Por favor! ¿Qué pasó después? ¡Oh, vamos! Estaba atacando a todo periódico en la calle. Y entonces... ¡alguien se comió estos periódicos! ¡Viene un camión monstruo! ¿Un camión monstruo? Sí, ¿cómo no? ¡Velo por ti mismo! Corrimos, pero no pudimos escapar. ¡Nos están raptando extraterrestres! ¡Súper genial! ¡Los llevaremos con nuestro líder! ¿Mamá ya se levantó? Ahí estábamos, ante una nave extraterrestre estrellada. ¿Pero nos hizo con un rayo para una aventura espacial por la amistad galáctica? ¡No! Asusó su fea criatura guerrera contra nosotros. Bienvenido, sujeto extraterrestre. ¿A dónde va? Ahí lo tienen, oficiales. Prueba de video. Aquí solo hay unos cuantos chicos gritándole a una cámara. Yo les contaré lo que pasó. Y queremos oír la verdad. Sí, pero ¿pueden aceptarla? Apégate a los hechos y cero cosas de gato. Esto no se trata de un gato. Ay. Se trata de un villano genio del mal con forma de gato. Me había infiltrado en el cuartel general del malvado Dr. Gato. Debía detenerlo de una vez por todas antes de que se apoderara del mundo. El agente Coop nunca podrá detener mi diabólico plan. Trato de capturar el momento. Mis guerreros gatunos dominarán la tierra esclavizando a los humanos. ¡Pronto el mundo será todo mío! ¡Agente Coop! ¡Nunca te saldrás con la tuya, retorcido roedor lampiño! ¡Nadie le habla así al Doctor Gato! ¡Billy! ¡Gracias, Billy! ¡Esa fue una gran ayuda! ¡Devuelve eso! ¡Acelera, hombre de...! Cuando entreguemos estos planos, todos sabrán el malvado complot de Doctor Gato. ¡Tenemos compañía! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! Lo siento, botón equivocado. ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Sujétese, Doctor Gato! ¡Primero la seguridad! ¡Ja! ¡Debió usar cinturón! ¡Ah! Parece furioso. ¡Ven a buscarlo! Oye, Coop, ¿podemos cavar en tu jardín? Necesitamos lombrices para nuestra película. ¡Denis, salta! Bueno, eso lo aclara todo, Coop. ¿Es todo? Lo que debía hacer en tu historia era conducir la bicicleta y parecer asustado. Pues, tú me hiciste parecer un bebé llorón. Las historias de ambos fueron las más tontas. Sí, al menos la nuestra tenía un camión monstruo.
Entonces, casi destruyen todo el vecindario porque un par de chicos de 10 años están salvando al mundo de un genio malvado gato. Parece un caso de imaginación descontrolada. Los dejaremos ir con una amonestación y una multa por estacionar ilegalmente una barredora. ¿Alguien ha visto una barredora? Olvidé ponerle el freno de emergencia cuando paré por un café. ¿Dije barredora? Quise decir bicicleta. ¿Eso es todo? Estos chicos son una pandilla de salvajes. ¡Lanzando periódicos, aterrorizando a duendes de jardín y a lombrices indefensas! Cálmese, señora Manson. Nadie salió lastimado. Quizás sea hora de que duerman un poco. Buena idea. Luego, Coop tendrá que pegar a algunos duendes. Ah, sí, señor. Tenemos que correr la voz sobre el complot maligno. Mañana lo intentamos a la misma hora. ¡Bien! ¡Sigan comiendo rosquillas! Debí llamar al ejército. Aún no entiendo lo que pasó. Ni lo intentes, Pinecourt. Nada de lo que hace Chico Gato tiene sentido. El gato desaparece. ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! Oh, papi, ha estado desaparecido todo el día. ¿Quién sabe? Quizás lo aplastó una aplanadora. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Cálmate, cariño. Señor Gato volverá cuando termine de hacer lo que sea que esté haciendo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, tú! ¡Ah, Phoebe! ¿Esto es para ti? Es una invitación para mi fiesta de enamorados. Es hoy. Quiero que seas mi invitado extra especial. ¡Oh, vaya! Suena divertido, Phoebe. Lástima que tengo que ayudar a mi papá a trabajar en el jardín. ¡Oh, al fin! He estado esperando esto. Gracias, Phoebe. Seguro, Milly. Señor Burtonberger, por favor, por favor, por favor, deje que Coop vaya a mi fiesta. Él es mi invitado extra, extra, extra especial, pero él dice que tiene que hacer trabajos de jardinería. ¿De qué está hablando? Mi jardín está muy bien. Vamos, Phoebe, lleguemos al fondo de esto. ¡Papá! Aquí no me encontrará. ¡Ah! ¡Hay una ardilla calva en mi peinado! ¡Quítenla! ¿Podría estar aquí atrás? ¡Oh! ¿Qué es eso de trabajar en el jardín? Puedes ir a la fiesta de Phoebe. ¿Dije trabajo de jardín? Quise decir, trabajo sin fin. Dennis y yo tenemos que hacer un escabel para la clase de carpintería. Ah, oh, sí. Toma sus estudios muy en serio. ¿Cuánto tiempo vas a esconderte aquí, Coop? Hasta que termine la fiesta de Phoebe. Grandioso. ¿Qué es eso detrás de ti? Nada. ¡Ay! Así que ahí estás. Milly, señor gato volvió sano y salvo. ¡Viva! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Hora de jugar al domador de leones! Si yo fuera señor gato, también desaparecería. ¡Señor gato! ¡Ahí estás! ¡Aloha! ¿Llegas a tiempo para mi luau?
Hay un gato ladrón irrumpiendo en todas las casas de la cuadra. ¿Un gato ladrón? ¿Un gato ladrón? No me diga. ¿Y qué se llevó? Veamos. Papel de envolver, sujetapapeles, lazos. Le gusta el estambre y se llevó la Nepeta cataria de mi florero favorito. Denis, ¿qué es Nepeta cataria? Es la hierba de gatos. ¿Hierba de gatos? Me lo figuraba. La vieja señora Manson tiene razón. Es un señor gato ladrón y vamos a atraparlo con las manos en la masa. Lo siento, estoy un poco atareado. Debo ayudar a mi papá a trabajar en el jardín. ¡Hasta luego! ¡Oye! ¿Trabajo de jardín? ¡Oye, esa es mi excusa! ¡Hola, Hop! Vine a decirte que aún estás a tiempo para llegar a mi fiesta de enamorados. Lo siento, yo... tengo que planchar mis calcetines. ¡Nos vemos! ¡Estuvo cerca! ¿Nepeta cataria? Así que tú eres el gato ladrón. ¡Lo sabía! ¿Por qué robarías una rosa? Ay, el gatito tiene novia. ¿Extra especial? ¡Claro que lo es! ¿Cuánto me alegra que vinieras, Coop? ¿Lauren Harley? ¡Denis! ¿Qué estás haciendo aquí? No pude evitarlo. La invitación decía que habría pastel. Pero teníamos que esperar hasta que llegara el invitado extra especial de Phoebe. Te demoraste bastante, Burton Berger. ¡Come una galleta y una malteada de menta rosada, Cooper Duper! ¡Sí, Cooper Duper! Espera aquí, Coopercito. Te traeré otra malteada. ¡Come una galleta! ¡Oye! ¿Qué pasa contigo y todas estas cosas de enamorados? ¡Oh! ¡Hola, señor gato! ¡Ahí estás! ¡Deja de desaparecerte! Ten, tómate una malteada. Iré a buscarte unas galletas. ¿Para mí? ¡Oh, gracias, Goopy Goopy! Es igual al que tengo para ti. ¡Yo también te gusto! ¡Goop! ¡Regresa! Oye, tus crímenes terminan aquí y ahora. De una vez por todas. ¡Vigilancia vecinal! ¡Alto! ¡Ve por ellos, gruñidor! ¡Wiru! ¡Wiru! ¡Ay! ¡Quítateme de encima! ¡Wiru! ¡Wiru! ¡Te tengo! No cometas el crimen si no puedes cumplir la sentencia. ¡Ya basta, gato! ¡Es el gato ladrón! ¡Corran! Oh, cierto, yo tengo que hacerlo. ¿Qué pasa contigo y los dulces de enamorados? ¡Gato ladrón! ¡Gato ladrón! ¡Gat! Regla de los 3 segundos. ¡Caramelo! ¡Burton Berger! ¡El gato ladrón está en su cobertizo! ¿Ah? No sé si deba confiar en ti, pero no quiero quedarme así. ¡Deprisa, Burton Berger! ¿Qué pasa, papi? ¡Regresa a la casa, Milly! Ah!
¡Rayos! Esa explosión debió espantar al gato ladrón. ¡Vamos, gruñidor! ¡Localicémoslo! Volar mi taller es demasiado para evitar ir a la fiesta de enamorados de Phoebe. Pero, papá, termina yendo a la fiesta de Phoebe más de una vez. ¿Lo hiciste? Bueno, supongo que eso es bastante castigo. Mañana construiremos un cobertizo nuevo.